Y aquí siempre le apostamos a la prevención, se lo hemos dicho, y nos gusta informar cosas de ese tipo. Hay Feria de la Salud en Miacatlán, es una feria preventiva, atención médica para personas de escasos recursos y prevenir enfermedades. Se va a realizar este 21 de julio, hoy estamos a ¿cómo? A 20, ¿no? Va a ser mañana 21 de julio. Van a estar brigadas en la cancha de usos múltiples de la colonia Palpan, ahí en Palpan, desde las 11 de la mañana. Habrá información sobre distintos programas para evitar casos de COVID. Habrá entrega de sobres vida, suero oral, ácido fólico, tamizajes de VIH, hepatitis, sífilis, tomas de gota para detectar paludismo, para detectar chagas, revisión de glucosa, presión arterial. Váyase en ayunas, es más provechoso así el estudio. También habrá actividades de lactancia materna, salud bucal, entre otras. Feria de la Salud allá en Miacatlán, en Palpan, para que usted vaya, no desprecie esta situación. Hay que acostumbrarnos a la prevención, y yo no, que ya estamos bien malos, ya ahora sí queremos atendernos. Hay que estarnos monitoreando cómo andamos en peso, en talla, qué alimento estamos consumiendo, todo eso es importante. Así es que ahí tiene usted la posibilidad, a toda la gente de la zona sur poniente, que vaya a esta Feria de la Salud el día 21 a partir de las 10 de la mañana.